All right. It's Kevin Garcia, a.k.a. the Puerto Rican KKG. This is Fight Hype. I'll be repeating my questions in Spanish, pero es Kevin Garcia, también conocido como the Puerto Rican KKG. Esto es Fight Hype. Today we have Eddie Reynoso, head trainer to Canelo Alvarez. Hoy tenemos el entrenador de Canelo Alvarez, Eddie Reynoso, con nosotros. Eddie, the other day when I saw you, I asked you what you thought about Ryan's fight. And you told me you were excited, you were happy for him, and that, yeah, overall, you thought it was great. El otro día, Eddie, cuando te vi, te pregunté de la pelea de Ryan, cómo te sentiste, y me contaste que te sentías feliz, estaba muy emocionado por ver a Ryan a ganar esa pelea, y era muy, algo muy grande por él. Today, I ask you, what do you think about the news, obviously, that came out with Ryan, and just your thoughts about this PED stuff? Hoy te pregunto la noticia más grande sobre esta pelea hoy, que es, lamentablemente, el resultado que posiblemente va a salir de Ryan con su prueba de droga, que posiblemente falló. Pues realmente a mí, como en la pelea, disfruté mucho como peleó, como ganó. ¿Por qué? Porque fue un boxeador que estuvo conmigo algunos años. Es un boxeador al cual yo le tengo mucho cariño a él, a su papá. Ya lo que haya pasado después de la pelea, creo que pues es cosa de cada quien. No tendría nada que decir al respecto. Cada quien ya sabe lo que hace, y la verdad son problemas extras. Yeah, so just to translate for our fans, Eddie's just saying, you know, he was happy for him during the fight, and you know, he's somebody that he spent a lot of time with, and he's got a lot of love for Ryan and his dad. But you know, everything that's happened since the fight and relating this drug test, you know, it's not his business, and he doesn't have a lot to say on it, and that's kind of where he stands now. Gracias por tu respuesta, Eddie. Mi otra pregunta, my other question, Eddie, is simply, do you think if it's true, if the result is actually positive, that it would be fair for that victory to be erased, to be turned into a no contest? So, la única otra pregunta que tengo por usted, Eddie, sobre este tema es, si sale que realmente la prueba fue positivo, si deben, merece que esa pelea se lo borren a Ryan y que sea no contest. Pues eso ya se va a encargar la comisión. Primero tienen que ver si es si es verdad lo que se está diciendo. Al final de cuentas, todo es, ha sido una especulación de la prensa, me imagino. No sé qué proceda, pero pues creo que él ganó arriba del ring de una manera bien. Hizo una gran pelea, le ganó en todos los sentidos a Haney. Ya lo demás son cosas administrativas que la verdad desconozco. There you go. So Eddie's basically just saying, you know, unfortunately, that's not up to him. It's up to the New York State Athletic Commission, the Boxing Commission, excuse me. And that in the ring, Ryan won the fight. And that bottom line, Ryan won the fight. And everything else is just speculation and, you know, media press stuff. But we'll have to see. Pues, Eddie, te quiero dar las gracias por tu tiempo y tus pensamientos. Te agradecemos. Gracias. En Fight Hype. Gracias. Thank you, Eddie, for being on Fight Hype. Yes, sir.